Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a cortar las hojas de milpa que están ahí atrás. No sé si se acuerdan, pero hace unos días o mes, no sé, estuvimos sembrando unas matitas de milpa y ahorita ya tienen hojas, así que lo voy a cortar. Vine aquí afuera a cortarlo, voy a preparar un rico pepián, así que acompáñenme a cortar estas hojas de milpa para hacer unos tamalitos. Miren, aquí están, no son muchos, los que estaban allá están pequeñitos todavía, miren, están chiquitillos, pero los de aquí sí ya están más grandecitos, ya tienen hojas. Entonces lo vamos a ir cortando para preparar los tamalitos. Yo les dije que iba a preparar un delicioso pulique cuando ya iban a ver hojas de milpa, pero resulta que hace como una semana comí pulique, entonces ahorita como que ya no se me antoja, así que mejor voy a preparar pepián. Pepián es lo que voy a preparar ahorita, pero voy a preparar tamalitos en hoja de milpa. Vean, no voy a preparar mucho, a ver cuántas hojas llevo aquí. No voy a cortar muchas hojas porque no voy a preparar muchos tamalitos. Este es bledo, ¿verdad? Miren, es bledo. Y esa que está allá es esquilete, es una hierba. Esquilete, bledo, y estos son mil tomates, miren. Son mil tomates y esto es lo que hay aquí. Ahorita que me acuerdo, también sembramos habas junto con la milpa, pero creo que no salió porque no veo ni una mata de haba, entonces no salió, solo la milpa, pero está bien. Entonces vamos a preparar tamalitos con las hojitas de milpa. Ahorita ya me encuentro aquí en la cocina. Aquí se está cocinando el pollo. Ya le agregué sal y unos condimentos. Ahorita voy a empezar a pelar las verduras que le voy a agregar. Y aquí están los ingredientes que lleva este delicioso pepián. O estos son los que yo utilizo. Ya los estoy asando. Tenemos tomate, cilantro. El cilantro es el que le da sabor a nuestro pepián, así que el cilantro no puede faltar. Ahorita estoy asando un poquito. Después voy a asar más, ya que ya no cabe en el comal. Y hay chile, pimiento, cebolla, ajo, chile guaque y el chile pasa. Ahí están. Esos son los ingredientes que utilizo para preparar el pepián. El pepián lleva ejote, solo que ahorita no tengo ejote, no compré. Por eso solo le voy a echar zanahoria y papas. Solo eso le voy a echar de verduras porque no tengo ejote. Pero el pepián siempre lleva ejote, si tienen, ¿verdad? Y si les gusta también. Pero así es el pepián que nosotras con mi mamá preparamos. Le echamos ejote, da otro sabor más delicioso. Comenten cómo preparan ustedes el pepián. Así es como yo lo preparo. Yo no sé cómo lo preparan ustedes, pero el pepián de nosotros siempre lleva ejote. Solo que esta vez no compré, se me olvidó. Bueno, no había pensado preparar pepián. Ya después mi cuñada me dijo que ya hay hojas de milpa, entonces ahí vienes a cortar tus hojas, me dijo. Entonces por eso hasta ahí se me ocurrió hacer pepián. No había pensado en preparar pepián y por eso no compré ejote. Y ahorita no puedo ir a comprar porque ya es tarde. Por eso solo le voy a agregar zanahoria y papas. Y también le pueden agregar unos mil tomates, si quieren lo pueden asar. Pero igual no tengo mil tomate y a veces el mil tomate lo pone un poquito ácido. Por eso a veces cuando hay, si hay lo agrego, le agrego. Y si no hay, entonces no pasa nada. Pero así es como estoy preparando este delicioso pepián. La verdad es que ya está soltando
el olor bien rico, huele bien rico porque ya se están asando y tostando los ingredientes. Huele bien delicioso. Ahorita voy a pelar estas verduras. Le voy a agregar al pollo. Después voy a empezar a licuar todos los ingredientes. Después voy a empezar a preparar el arroz. Y voy a empezar a envolver, a hacer los tamalitos en hoja de milpa. Va a quedar bien deliciosa nuestra comida. Así es como quedaron los ingredientes, ya están bien asaditos. Aquí está el pollo, ya agregué la zanahoria y ahorita agregué la papa, así que vamos a licuar estos ingredientes y vamos a agregarlo aquí con el pollo. Bueno, ahorita sí vamos a agregar el recado que licuamos. Así es como está quedando nuestro delicioso pepián. Así es como tiene que quedar de ese color. Y por acá estoy ya friendo lo que es el arroz. Aquí le agregué elote, tomate y cebolla. Le falta alverja, pero no tengo, es que preparé costilla de res con alverja. Entonces se me terminó y por eso no le agregué, pero con el elote queda muy rico. Es que vamos a revolver aquí, vamos a esperar a que empiece a hervir. Y ahorita vamos a preparar los tamalitos. Vamos a preparar los tamalitos. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Ahorita que ya agregamos el recado, ya está hirviendo el arroz también, entonces vamos a empezar a envolver nuestros deliciosos tamalitos en hoja de milpa. Así es como lo vamos a envolver. De una vez lo voy a colocar aquí en la olla para que se empiecen a cocinar. Solo que yo no puedo envolver muy rápido, pero ya solo esto y ya empezó a hervir el recado, el arroz también ya está hirviendo. Ya solo los tamalitos, pero no voy a hacer muchos tamalitos, poquitos tamalitos voy a hacer. Ya lavé la hoja de milpa, ya lavé la hojita, así que ya solo esto y ya va a estar nuestra deliciosa cena, ya que es cena. Ya solo falta que regrese Wilma del trabajo y ya vamos a cenar. Me imagino que él ya viene en camino, entonces. Pero cabal va a estar mientras que él venga. Así vamos a... Va a estar caliente cuando él venga. Va a estar caliente la comida. Al final así fue como quedó este rico pepián, acompañado de unos deliciosos tamalitos envueltos en hoja de milpa. Aquí está el arroz y el pollo, las papas, zanahoria y el recado. Así es como quedó esta rica comida. Y Whitman acaba de llegar, llegó justo a tiempo, entonces ahorita... Ya serví la comida, ya solo voy a limpiar aquí la estufa, pero ya está todo, así que ahorita le voy a ir a dejar la comida a Whitman. Vamos a cenar, también ya preparé algo de tomar, solo que está en la refri para que esté bien fría, ¿verdad? Porque hay un poquito de calor. Así que gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado. Comenten cómo es que preparan ustedes el pepián. Ahorita les estuve mostrando cómo es que yo lo preparo, así que espero que les haya gustado y prepárenlo, van a ver que va a quedar bien rico. Así que nos vemos amigos en un próximo video. Adiós.